Lopetegui, donde un camión de gran porte perdió el control y terminó chocando contra este poste de luz y dejó colgando a este transformador de 800 kilowatts. Este transformador está colgando con riesgo de poder llegar a caerse. No solo eso, sino que también ese transformador está dando electricidad hacia los postes que lo sostienen. Motivo por el cual cualquier persona que pase por ahí y sin querer, en un descuido, termine apoyando su cuerpo contra esos palos, esos postes que sostienen dicho transformador, puede llegar a sufrir una fulminante descarga eléctrica que hará perder la vida. Hasta el momento no ha aparecido ningún personal de control urbano, ni tampoco de la empresa El Sur, cuando son las 15 horas de este día viernes, motivo por el cual puede ser un gran peligro que deja a varios peatones expuestos a sufrir una descarga eléctrica que los mata. Javier, vos sos telefonista de esta revisería que está ubicada en 7 y 117. ¿Nos podrías contar qué fue lo que vieron del accidente? No, pasó un camión despacito y enganchó el transformador que está medio afuera. Y bueno, y así quedó y estamos esperando que vengan a repararlo, porque está electrificada la columna. ¿El camión qué era? ¿Uno de gran porte? Sí, pero con la medida justa, porque el muchacho dice que viene con la medida reglamentaria de 4 metros. Así que se ve que el transformador está más bajo, está muy afuera. Y bueno, y ahí pasó eso y llamamos y no vino nadie todavía. Con respecto está electrificada la columna. Con respecto al camionero, ¿llegó a ver qué fue lo que hizo después del accidente? No, bajó, miró, estuvo un rato y después vino uno de la urbana a poner la cinta y estuvo hablando con él y después se fue el camionero. ¿Y teme que este transformador gigante se ceda y se caiga, no? Puede ser que se caiga porque tiene mucho peso, está muy en el aire. Momentáneamente está acordonada esa zona de la vereda para evitar que algunas personas puedan llegar a sufrir una descarga. Los vecinos del lugar comentaron que hace 10 años hubo otro hecho similar, donde en este caso el transformador cayó y explotó.